autoridades arrestaron al propietario del taller de soldadura en Medley que explotó el pasado mes de febrero, ocasionando la muerte de dos hombres. Victoria Joseph nos tiene los detalles. Buenas tardes, Victoria. ¿Qué tal, Maite? Muy buenas tardes. Según la orden judicial, el acusado no estaba debidamente autorizado ni registrado en el Departamento de Transporte de Estados Unidos para soldar tanques de carga. Señor, quedó usted arrestado a partir de una auto de detención por dos cargos de homicidio involuntario. Jean-Paul Louris Martínez, de 42 años, fue arrestado este miércoles y acusado de homicidio involuntario tras la explosión y posterior incendio ocurrido el pasado 21 de febrero en el taller de su propiedad Louris Trail Repair and General Welding, ubicado en la 11350 y South River Drive en el noroeste de Medley. El hecho ocasionó la muerte de dos clientes, Elias Gross, de 59 años, y Vincent William, de 54. La orden de arresto señala que las víctimas, quienes eran propietarias de un negocio de combustible, acudieron al taller con el propósito de reparar un tanque de carga y conectar dos tubos de escape. El implicado le informó a los detectives que fue a la cisterna, olió una sustancia que determinó que era diésel y cuando abrió las válvulas de gas no observó ningún líquido saliendo, asumiendo que estaba vacía y le ordenó a su empleado que comenzara a soldar. El trabajador luego le indicó a los investigadores que el acusado no utilizó ningún tipo de equipo para ventilar o purgar el tanque, ni tampoco realizó ninguna prueba química para evaluar qué tipo de líquido había en el depósito. Según el informe, tras realizar la investigación, las autoridades determinaron que el tanque tenía cuatro señales rojas de sustancias peligrosas inflamables que indicaban gasolina. Jean-Paul Louris Martínez. Jean-Paul Louris Martínez compareció ante la Corte Criminal este jueves, acusado de dos cargos de homicidio involuntario y se le impuso una fianza de $20,000. Que indica que sí, dos personas han fallecido y existe motivo para subir el monto de la fianza. Primer cargo, $10,000, segundo cargo, $10,000. Además de la fianza impuesta, la jueza le exigió al acusado que hiciera entrega de su pasaporte. Nosotros ampliaremos esta información en nuestras próximas emisiones. Por ahora, Maite, retorno el pase contigo al estudio.